Bienvenidos queridos hermanos y queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía en este día lunes 12 del mes de julio, donde damos gracias a Dios por la vida, donde te invito a vivir esta santa Eucaristía y a ofrecerla por todas tus intenciones y por tus necesidades. Oramos por todos los enfermos, especialmente por los que están sufriendo del Covid 19. También la ofrecemos por todos los fieles difuntos en especial por Katie Jaren y Maldonado, Aurora Pérez Ledema, José Ruperto Medina, Luis Fernando Mujica, para que Dios le perdone sus pecados, le permita gozar de su presencia en el cielo. Estamos celebrando la Eucaristía en el campo, por eso ustedes van a contemplar también así esos paisajes hermosos, porque es la creación grande de Dios, como lo van a empezar a observar también en la medida de la celebración de la Eucaristía. Y que Dios les bendiga y anímate a vivir esta Santa Eucaristía. Por serte fiel, yo contemplaré tu rostro, Señor. Y al despertar espero saciarme de gloria. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes con tu espíritu, con humildad, con sencillez, con un corazón contrito, con un corazón humillado, vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, Señor Dios, que muestra la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos, rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos con humildad y sencillez para escuchar la santa palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquel tiempo subió al poder en Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra ellos para que no sigan multiplicándose, no sea que en caso de guerra se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y se escapen del país. Les pusieron pues capataces a los israelitas, para que los oprimieran con trabajos pesados. Y así construyeron para el faraón las ciudades de Pitón y Ramsés, como lugares de almacenamiento. Pero mientras más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. Los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los redujeron a una cruel esclavitud. Les hicieron pesada la vida, sometiéndolos a rudos trabajos de albañilería y a toda clase de tareas serviles en el campo. Además, el faraón dio esta orden a su pueblo: Echen al río a todos los niños que le nazcan a los hebreos. Pero si son niñas, déjenlas vivir. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo 123 respondemos todos, nuestra ayuda es invocar al Señor. Todos, nuestra ayuda es invocar al Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habrían devorado vivos el fuego de su cólera. Todos, nuestra ayuda es invocar al Señor. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor que no nos hizo presa de sus dientes. Todos, nuestra ayuda es invocar al Señor. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Todos, nuestra ayuda es invocar al Señor. Aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que me ama, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá. Y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, Recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a esta celebración de la Eucaristía en este día lunes 12 del mes de julio, donde damos gracias a Dios por la vida, por su amor, por su misericordia. Les invito a cada uno de ustedes también para que hagamos la oración, para pedir la presencia del Espíritu Santo y decimos... Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Estas lecturas que hemos escuchado, que nos presenta la liturgia de este día, nos llevan a nosotros a empezar a ver cómo el pueblo de Israel va a empezar a ser oprimido. Claramente hemos escuchado lo que nos presentaba cuando José era el administrador del faraón, cómo ayudó también a muchas personas. Pero resulta... Que el libro del Éxodo en este capítulo 1, versículo 8 y siguiente, nos va a presentar que al trono de Egipto subió un nuevo faraón que no había conocido a José ni todo lo que José había realizado. Entonces, como no conoció a José, ¿qué va a pasar? Pues va a empezar a poner mano dura al pueblo de Israel. Va a empezar a oprimir a los israelitas. Que nos invita a la palabra de Dios en esta primera lectura de que nosotros debemos ser personas que ayudemos a los demás, que debemos ser personas que no oprimamos a nadie, que no le dañemos la vida a nadie, sino que seamos capaces de poder ayudar, de poder servir, de si vas a ocupar un puesto, si vas a ocupar un cargo que sea para servir. Que sea para ayudar, que sea para comprometerte en ayudar a los más humildes y a los más sencillos, porque eso es lo que nos pide el Señor. Esa es la invitación a la que somos llamados todos los bautizados: que seamos capaces de poder servir, de poder ayudar, de poder estar ahí para dar la mano a aquellas personas que lo necesitan. Y es que, esta primera lectura dice así. Los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los redujeron a una cruel esclavitud. Les hicieron pesada la vida, sometiéndolos a rudos trabajos de albañilería y a toda clase de tareas serviles en el campo. Y eso es lo que se encarga de, de hacer muchas personas en el día a día, de hacerle la vida pesada a otras personas. ¿Cómo se le hace la vida? Pesada a otras personas con insultos, con maltratos, con calumnias, con difamaciones, con falsos testimonios, con mentiras en contra de esa persona, con maltratos, con robos, con ofenderlos a cada momento. Y es que hay personas que son como los egipcios, que se encargan de hacerle la vida pesada a los demás. A otras personas. La pregunta es para ti. Y tú eres también partícipe de hacerle la vida pesada a tus hermanos, sí o no? Lo puedes también escribir en los comentarios, porque es que estamos reflexionando de es la manera de cómo reflexionamos a la luz de la palabra de Dios. ¿Será que tú le haces la vida pesada a los demás? ¿Será que tú le haces la vida pesada a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿A tus papás? ¿Será que le hace la vida pesada a cada uno de ellos? ¿Sí o no? Y el evangelio que hemos escuchado de San Mateo, en el capítulo 10, versículos 34 hasta el capítulo 11 y siguiente, nos va a presentar cómo el Señor va a hablar claramente. Cuando dice: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. El Señor no vino a traer la paz sino que la división va a empezar a florecer desde el momento en que la persona acepta a Dios en su vida y empieza a anunciar la buena noticia. Si en medio de la familia la esposa o la mamá es la única que va a misa y los demás no van a misa, pues van a hacerle la vida imposible a quien va a misa, porque no puede fallar quien va a misa porque los otros le van a caer encima. No puede decir una mala palabra a quien va a misa, porque los que no van a misa le van a caer encima y le van a tratar mal, le van a hacer la guerra hasta que la persona no vuelva más a misa. Y es que Jesús lo deja muy claro. No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Porque si tú buscas a Dios y los demás de tu casa no están buscando a Dios, te van a hacer la guerra. ¿Cuántos de tu familia no te hacen la guerra porque tú estás escuchando todos los días la lectura de la palabra de Dios capítulo a capítulo? ¿Cuántos no te hacen la guerra porque tú compartes todos los días la Santa Misa? ¿Cuántos? de tu familia no te hacen la guerra porque tú agarras la Biblia y estás leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos de tu familia no te hacen la guerra porque tú vas todos los domingos a la Santa Eucaristía? Vive la Santa Eucaristía a través de este canal de la Santa Biblia Hablada. ¿A cuántos de ustedes no le han hecho la guerra? ¿A cuántos de ustedes les están haciendo la guerra? ¿Y a cuántos de ustedes le seguirán haciendo la guerra? ¿Por qué? Porque el que busca a Dios, pues va a tener que la persona que no busca a Dios, pues va a remeter siempre con el que busca a Dios. Porque eso lo hace Satanás. Eso lo hace el enemigo. Eso lo hace la persona malvada y perversa. Y dice Jesús: los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Porque si la familia. En su mayoría no buscan a Dios y tú buscas a Dios, pues se van a rebelar en contra tuyo. ¿Qué tienes que hacer tú? No darte por vencido. Tú lo que tienes que hacer es pedirle a Dios todos los días para que logre cambiar el corazón de tu familia y todos puedan empezar a buscar a Dios con un sincero corazón. Porque eso es lo que hay que hacer. Dice Jesús: El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí. No es digno de mí. ¿Por qué el Señor presenta esto? ¿Es que acaso no debemos amar a nuestros padres? ¿Es que acaso los padres no deben amar a sus hijos? ¿O los hijos no deben amar a sus padres? Claro que sí los deben amar, pero hay un primer mandamiento que no debemos dejar pasar por alto. Y es que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Que tú amas a tu papá, muy bien. Que tú amas a tus hijos, excelente, muy bien, porque así debe ser. Pero el hecho es que el amor a tus papás, el amor a tus hijos, no tiene que estar por encima del amor de Dios. En primer lugar, arriba en la cúspide, tiene que estar el amor a Dios en primer lugar. Y de ahí se desprende el segundo mandamiento que dijo Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí viene el amor al papá y a la mamá. Ahí viene el amor a los hijos, ahí viene el amor a los abuelos, a los tíos, a los primos, a los sobrinos. Ahí viene el amor para con la otra persona. Pero que en primer lugar seamos capaces de amar a Dios. Y te dejo esa invitación de parte de la palabra de Dios, que revises en tu vida si en primer lugar está el amor a Dios, para que desde allí puedas también amar a tu familia. Dice Jesús también, y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Qué cosa tan tremenda nos deja la palabra de Dios. Es fuerte. El que no toma su cruz. Y tú ya tomaste tu cruz. La tuya, no la de los demás, la tuya. Porque dice Jesús. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Ahí está. Y otra afirmación del Señor dice. El que no recoge conmigo, desparrama. Porque hay que estar con Dios a cada momento y a cada instante. Y cada uno debe cargar con su cruz para poder ser digno del Señor, que cargó la cruz de nuestros pecados. Nosotros también debemos cargar con nuestra cruz el día a día para que seamos dignos del Señor. Y el que salve su vida la perderá. Y el que la pierda por mí la salvará. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros debemos entregar nuestra vida a Dios, que no debemos tener miedo a nadie. Que debemos ser profetas, que debemos anunciar con valentía la palabra de Dios. Que te ofenden, que te critican, que te malponen, que te difaman, que se meten contigo. Que levantan falso testimonio contra ti. No hay problema. Estás perdiendo la vida por el Señor, pero la estás ganando. Porque Dios está contigo. Cada vez que te ofendan, siéntete alegre porque estás haciendo un buen trabajo. Cada vez que levanten un falso testimonio contra ti. Porque estás haciendo las cosas bien, alégrate, porque Dios te da la fuerza de seguir adelante, de seguir confiando en su amor y anímate a perder la vida por el Señor para que la puedas volver a encontrar de nuevo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento de presentar el pan y el vino ante la presencia del Señor, te invito con humildad y sencillez a presentar tu vida, tu familia, todas tus necesidades ante la presencia del Señor y también ayudar con tu ofrenda en la iglesia en sus necesidades. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Decimos todos: Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos bendito seas por siempre señor acepta señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde y que este sacrificio sea agradable a tu presencia señor dios nuestro ora de hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia, suplicante, y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por el Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría, permítenos asociarnos a su pose, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, toma el cáliz. Dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos. Del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, bajo la vocación de Nuestra Señora del Carmen, San José su esposo, los apóstoles, San Silvestre, San Miguel Arcángel, Beato Doctor José Gregorio Hernández, y cuántos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos, merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijo de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Se les aprecia con todo el corazón. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo guarde y custodia nuestras almas para la vida eterna amén El gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido, donde poner sus polluelos junto a tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa y puedan alabarte siempre. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación por jesucristo nuestro señor amén oramos a nuestra madre maría santísima bajo la vocación de nuestra señora del carmen diciendo dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.